Bien amigos, continuamos en el programa de La Mira Lima Norte de hoy, sábado 15 de enero del año 2013. Está en los estudios el decano del Colegio Regional de Periodistas de Lima, Óscar Olorte Chávez, y nuestra colega Betty Patiño, ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Públicas y Protocolo del Colegio Regional de Periodistas de Lima. Óscar, la pregunta que quizás deben de conocer la opinión pública: ¿existe el riesgo de que periodistas o directores de medios de comunicación propalen entrevistas a sus miembros o a miembros de organizaciones terroristas en las que estos difunden o nieguen sus delitos o sean denunciados como cómplices? Esto es el tema quizás donde se debe ahondar y profundizar. Claro. La participación de los medios de comunicación. En realidad el tema creo que es el objetivo aparentemente. Ellos quieren quizás terrorismo, decir pues que no, primero que vamos a decir la fuente, y segundo, como yo te decía antes, terrorismo de Estado, porque el terrorismo, lo que te decía, no solamente es la parte ideológica y política, sino también la parte social. Vemos que hay muchas injusticias, y hablemos del terrorismo, la palabra terrorismo en general, porque no solamente van a hablar de que ciertos compatriotas o peruanos que piense de otra manera, también hay que respetarlo. Yo creo que también ellos son dignos de poder decir su opinión. Mal o bien es una opinión y hay que respetarla, y así lo dice la Constitución. Pero si hablamos del terrorismo del Estado, ¿para qué? Para que no se denuncie quizás las anomalías, para que no se denuncie quizás realmente tantos negocios turbios que existen en tantas empresas del Estado, para que no se diga quizás y no se denuncie las torpezas que hacen algunos alcaldes, tanto distritales como provinciales, para que no se diga quizás y no se haga terrorismo de Estado, entre comillas, y se diga de la fuente qué pasa con las regiones y qué pasa con algunos ministros y ministras que cobran y después les entregan la plata. Eso son, en realidad, es el problema, el meollo, entre comillas, del problema que quiere decir el Estado, en este caso el Congreso de la República, que nos quiere sentenciar de antemano. Y en eso creo que debemos estar juntos y unidos, todas las organizaciones periodísticas que aglutinan a los periodistas, como es la Asociación Nacional de Periodistas, como es la Federación de Periodistas del Perú, como es también, en este caso, yo represento a los periodistas de Lima, que es la mayor parte de los periodistas colegiados, porque en provincias son menos, mucho menos. Entonces tenemos casi 4.000 colegas profesionales. Y asimismo a las otras organizaciones como ustedes, que representan a los periodistas, la Asociación de Periodistas de Lima Norte, también a los de Lima Sur, Lima Este, y todo lo que desean, pues, realmente juntos, poder hacer una protesta alturada, ¿sí? Siempre y cuando también nos provoquen, claro. Porque nosotros también tenemos el derecho de poder protestar según como nos traten, porque el respeto guarda respeto. Claro, ahora, colega Betty Patiño, ¿cuál es la primera medida que va a tomar el colegio, o en todo caso la invocación? Nos parece que va a haber algún acto de rechazo ante esta presentación de este proyecto al Congreso. Sí, Aldo, mira, nosotros como periodistas, como profesionales, tenemos que protestar, tenemos la obligación moral de salir a luchar por los derechos no solamente de nosotros como periodistas, sino de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, de tener la libertad para poder, como acaba de decir Óscar, conocer lo que se está haciendo, lo que se está realizando, porque nuestra misión es esa, dar a conocer la verdad, dar a conocer lo que se está haciendo, no esconder las cosas. Y la mayoría de periodistas, bueno, qué pena no decir todos, pero la mayoría de periodistas siempre nos ceñimos por nuestros principios, por nuestros valores. A lo que tú decías, ¿qué medidas vamos a tomar? Se va a realizar una marcha el día jueves 17 de este mes. Es una gran marcha en la que van a participar y estamos invitando a todos los periodistas de Lima, y bueno, bienvenidos, si vienen de provincias también, a unirse a nuestra marcha, a esta marcha contra la mordaza, a esta marcha por la libertad de expresión, por nuestros derechos, los derechos de todos los peruanos, de conocer la verdad,
a través de los medios de comunicación, a esta gran marcha que estamos convocando y que le está convocando en primer lugar el Colegio Regional de Periodistas de Lima, cuyo decano es Oscar Olortegui, la Federación de Periodistas del Perú, que el presidente es Ángel Sánchez Dueñas, y otras instituciones más. Otras instituciones como la Asociación Nacional de Periodistas, como también hay una institución de ética periodística, y de diferentes instituciones, porque hay también los periodistas del Cono Norte que están asociados en diferentes instituciones, los periodistas deportivos, los periodistas policiales, a todos, y los periodistas que también son libres y que no están agrupados, a todos les invitamos, les pedimos que se unan a nuestra lucha por el pueblo peruano, por nuestros derechos. Este 17 de enero a partir de las 10 de la mañana, jueves 17 de enero, 10 de la mañana, ¿dónde va a ser la concentración? La concentración, el lugar de concentración va a ser la Plaza Francia, a las 10 de la mañana, y por supuesto que van encabezando la marcha el decano del Colegio de Periodistas de Lima y el presidente de la Federación de Periodistas y todos los colegas que vamos a estar juntos, ¿no? Y vamos a partir al Congreso de la República. Sí, correcto. A ver, yo quisiera ¿qué se va a llevar al Congreso, Oscar? ¿Cuál es el pedido, la demanda? Lo que yo quisiera decirte es que la Plaza Francia la hemos tomado por iniciativa mía. O sea, vamos a iniciar de ahí porque la Plaza Francia es un símbolo, símbolo de acción y decisión y de fuerza y de valor, porque hemos hecho un trabajo ya de antaño, o sea, en la época de dictadura del 95, como te decía, ¿no? Y hemos pues dejado de lado una ley que en ese tiempo se llamaba el habeas data. Y eso también iba contra todo el trabajo que nosotros debemos y debemos tener, conservar y respetar. Ahora, ¿qué se va a llevar? Yo creo que cada uno de ustedes, organizaciones, deben llevar primeramente su pancarta para diferenciarse, caracterizarse, sumarse y marketearse también de paso. Y nosotros vamos a llevar digamos un manifiesto, pero estamos estudiando todavía, pues tiene que ser el definitivo, para poder pues de una u otra manera entregarle a la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República y también a la Defensoría del Pueblo, y así como también vamos a tratar de poder hablar con otros entes que nos van a apoyar, ya de la parte externa. Claro. Ahora, dentro del Congreso de la República conocemos que tenemos colegas periodistas y que son congresistas. Sí. En este caso, Mauricio Mulder, en este caso también la congresista, el congresista Luis Iberico. Sí. ¿Han tenido un contacto ustedes con ellos sobre esta presentación? Sí, se está trabajando, se está trabajando ya, pero a nivel de amigos, no solamente con los que son periodistas, sino otros congresistas que han demostrado pues una independencia y una pluralidad, más que todo defender la democracia. Se han notado, pero no se necesariamente que son periodistas, porque hay muchos periodistas que están apoyando. Pero lógicamente no lo ejercen. En este caso, la segunda vicepresidencia, Marisol Espinosa, es una comunicadora. Se está conversando con eso porque, como ella pertenece a la Asociación Nacional de Periodistas, la ANP, y justo por eso también se está hablando con las autoridades o los dirigentes de la ANP,